Pues bueno, en esta ocasión, como estamos viendo aquí en pantalla, estamos viendo cómo, pues sí, Raúl está pidiendo perdón al público por irse en contra de Diego y decirle todas las cosas que está pensando. O sea, es que obviamente, como él lo dice, y como siempre les he dicho yo, son humanos, humanos. ¿Qué significa? Cometen errores. Y por eso también les he dicho que obviamente, pues sí, Raúl se siente mal y ya se dio cuenta. Que no es simplemente de decir o entre comillas defenderse de alguien que ni siquiera le ha hecho nada, como lo es Diego. Chance con Rey Grupero y eso si te llevaran como amigos, porque si te dijeran cosas, pues ya de una verdadera problemática y fuera diferente. Pero en esta ocasión vemos como Raúl le está pidiendo perdón al público, lo que muchos fans dicen es que ¿por qué no le pide perdón a Diego? Y en realidad sí, ¿por qué no va y le dice adiós a Dano? Oye, ¿sabes qué? Perdóname, yo no he querido decirte cosas o no he querido poner sobrenombres, pero al final de cuentas no es con el público, es con Diego con el que se tiene que disculpar porque, o sea, el público no está recibiendo los insultos para ellos, es, o las malas palabras, perdón, los sobrenombres, sino es para Diego Soldano. Que al final de cuentas ahí es donde debería de hacer. Disculparse con Diego y no con el público. Pero cada quien. Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.